La administración estatal que encabeza Jorge Herrera Caldera y su esposa Tere de Herrera Caldera se han dado a la tarea de trabajar para otorgar y compartir herramientas para beneficio de los duranguenses, donde los resultados son obra del quehacer de la asistencia social. Por ello, que se trabajó en la creación de los centros de desarrollo comunitario denominados Casa Río, que son recintos educativos informativos que tienen como fin elevar el nivel de vida de las familias en el medio rural y semiurbano, además de fomentar los valores y contribuir en la prevención de adicciones, principalmente entre los niños y jóvenes que habitan en el interior de la entidad. En estos espacios se pueden encontrar talleres recreativos, formativos, productivos, atención a hijos de madres trabajadoras, además de fomentarse la cultura, el deporte y la salud. Casa Río es una opción de apoyo a la economía y superación personal y familiar que vendrá a cambiar la vida de las personas vulnerables. Me parece que esté muy bien esta casa aquí porque es un pueblo en el que la gente es muy trabajadora y es bueno que pongan cada vez más actividades en las que ellos se entretengan. Es magnífico que se haya instalado aquí en el municipio. Aquí hay muchas mujeres, muchas personas que pueden trabajar, que se pueden desempeñar y sobre todo que, pues que se acuerden de este municipio que está muy alejado de la capital, que yo estoy segura de que sí va a funcionar porque la gente está muy contenta y la misma gente es la que lo va a ayudar a que, pues a que salga todo bien y darle las gracias, de verdad darle muchas las gracias. Pues me parece una obra importante, ¿verdad? Porque pues le da una calidad de vida aquí a todos los habitantes del municipio. Es así como el sistema asistencial ha trabajado para demostrar el amor que le tiene a las personas vulnerables y comprobar con los más mínimos detalles que se puede contribuir para cambiar la vida de las personas a través de este programa, donde la actitud que tomamos es finalmente la que determina la dimensión e importancia de las cosas. En familia, crecemos todos. DIF Estatal Durango.